Muy buenas a todos chicos, yo soy Jakes y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Pokémon Platino en Nuzlocke. Disculpen que no había subido video ni siquiera de los otros juegos, pero es que de verdad he estado ocupado, también medio me enfermé y no he tenido tiempo así, quise tomarme los días libres también de grabar y estoy subiendo aquí este día de hoy por tener que subir algo, pues. Y también quería hablar algo con ustedes que quizás muchos de los que siguen Pokémon no siguen la otra serie. Pero voy a empezar, quizás les hago un video informativo después más adelante que sobre los juegos del canal, cómo vaya el rumbo del canal. Y voy a hablar algunas cositas porque necesito decirlas, pues, por así decirlo. Así que bueno, vamos a continuar con lo que era Pokémon en sí. Y lo, como podrán ver, cambié a Cyan por Acromius y cambié a Chris por Blade. Y Blade evolucionó a Kadabra en nivel 16. Lo subí de nivel a todos. Como podrán observar, están en 16, 16, 16, 17, 17. Me pasó algo. Estaba leveando y ya los tenía casi listos todos. Incluso los de las PC. Que están en nivel 4, 6 y por ahí. Todos los subí a 16. Absolutamente a todos. Bueno, y cuando estaba subiendo el último, se fue la luz. Increíblemente se fue la luz. Ya había guardado partida. Pero ¿qué pasa? Que tenía el juego abierto. Y cuando se va la luz de golpe y con el juego abierto, es como que si se corrompiera el archivo y te salva el último momento que tenías el juego cerrado, imagínate, el último episodio. O sea que no hice nada. Y lo que hice fue después hacer el cambio, medio subí el nivel a los demás y subí el nivel a Chromius y a Blade. Los puse a la par. Los demás que están en la PC no los pude leviar. Así que bueno, me vine con esto y supongo que me irá muy bien. Así que bueno, sin más, vamos a adelantarnos a lo que es la historia, a ver qué hacemos. Hablar con este miembro del Team Galaxia. Galaxia con P. Dice, ¿te ocurre acercarte a la puerta? Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no pertenezca al equipo Galaxia. Y esa mirada tuya me hace pensar que tú vas a intentar entrar. Y claro, no puedo permitirlo. Así que tendrás que luchar por ello. A ver, combate contra un miembro del Team Galaxia. A ver, Glameow. Ah, empezamos con Dami. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con Dami? Le voy a lanzar. Venga, agotar, a ver cuándo necesitamos. Uf, está bastante ese arañazo. Bueno, al menos curamos. Y no, si en serio. Madre de Dios. A ver, creo que tengo un despertar. Aquí está. Uno solo exactamente. La despierta a mí. Perfecto. Gruñido. Me vale porque yo no uso ataque físico. Y dale con su gruñido. Glameow, te vas a ir. Te vas. No sé. What? En serio, hipnosis. Bueno, vamos a ver si me despierto normal. O no. No, me estoy arriesgando demasiado. Creo que voy a cambiar. Voy a cambiar a Chromius. Vamos a Chromius. Gruñido, este sí va a afectar. Patada baja. Dale con el gruñido. Con esto te mueres. Perfecto. Flameo debilitado. Ok, todo bien. Bueno, la verdad. Ok, vámonos. Bonita papeleta, va, y me gano una cosa que no levanta ni un palmo del suelo, pero si acabo de ganarte, bien. Pero si me encierro con la llave de la central, al final gano yo. Porque que sepas que la otra llave de la central no está aquí. Mis compañeros tienen la única copia y están en el Prado del Flora y me vas a decir dónde están. Al que gane el último gana mejor. Ah, lo del Prado, eso eran los que estaban por allá. Solo, clic, clac. Cerró la puerta, bye. Yo tenía curiosidad, a ver qué otro Pokémon salía aquí aparte de Pachirisu. Chelos. Chelos, hubiera sido un buen Pokémon. A ver, ¿algo más? Jinx. Bueno, no voy a perder tiempo viendo qué salía aquí. Vamos a continuar. Ruta 205, niña, hola. Pues tenemos que ayudar a la niña de ella. Que atraparon a su padre, la del Team Galaxia, pero no me dejan pasar. Así que vamos a hablar con los que están arriba.
A ver, vamos. De verdad me da cosa. Ya no están. Ah, mira, esto es una entrada para dar. Ah, están. Aquí están. No quiero oír nada más. Danos la miel ya. ¿Miel? ¿What? ¿Qué van a hacer con miel? Haz lo que te decimos. El equipo Galaxia quiere esa miel. ¿Para qué quiere un equipo Galaxia una miel? ¿What? La necesitamos para traer hordas y hordas de Pokémon. ¡Eh! Aquí cotillea a alguien. ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es a que alguien vaya a pedir ayuda. Así que la solución es simple. Tenemos que cerrarle la boca. ¿What? ¿Más combate? Necesito un ki. A ver, dale, mega agotar. Poco energía, no. Poco energía, eso me asusta. No le quitamos tanto. Así que voy a cambiar. Acá, Chromius. Sal. Golpe furia, au. Eso, bien. Vamos. Golpe karate. Chirrido, ay, Dios mío, no bajó más la defensa. No murió. Crítico. Me sacó un crítico. Bueno, Stunky derrotado. Perfecto. Me parece que el Team Galaxy tiene puros Pokémon siniestro. A ver, ay, no pude cambiar. What the fuck, este tiene dos. Bueno, dos Zubat. Voy a usarle a nuestro amigo Kartrek. A ver, Luxio. Eso, intimidamos. Impresionar. Vamos con chispas. Y Zubat debería de morir. Y chaito Zubat. Perfecto. Vamos. Otro Zubat. Seguimos con Shinx. Tenía dos Zubat. What? Chispas. Y muérete. Perfecto. Vamos. Quiero un ascenso. Bueno, así no lo vas a obtener. Perdiendo y perdiendo. Me has dejado mudo. Y mira lo normal que hables sin parar. No tenemos nada que hacer aquí, volvemos al Valle Eólico. Eólico. Oh, ¿qué será esto? Creo que se le han quedado a otro tipo. Es una llave. Se le cayó la llave. A mí no me sirve para nada, quédatela tú. Y aquí tenemos la llave para entrar allá. Gracias por rescatarme, por cierto. Esos maleantes querían robarme la miel. ¿Qué tipos más raros? ¿Han visto cómo iban vestidos? Y también decía cosas raras, cosas sin pies ni cabeza. Ay. ¿Cómo puedo agradecer tu ayuda? ¿Qué tal un poco de miel? Miel. No sé para qué quiero miel, pero bueno. Venga, coge todo lo que quieras. ¿Has obtenido miel? Ok. Si extiendes miel en un árbol, huela bien. What? Vamos a ver qué hay por acá. Porque no puedo subir. Hay un ítem ahí arriba, pero no sé cómo pasar por ahí. Hay un aroma dulce en el aire. ¿Quieres cubrir la corteza de miel? O sea, que aquí hay Pokémon de ruta si hago esto. Ha cubierto la corteza de miel. Está cubierta de miel. ¿Quieres cubrir la corteza con miel? No sé qué sucede ahí, pero bueno. A ver, hola. Si pones miel en un árbol, vuelve más tarde a ver si se mueve. Podría ser un Pokémon raro. Cómo me encantan estas cosas. Las flores que se tocan son el... Pues vaya, o sea que ya puse miel ahí. Y si el árbol se mueve después, es que hay un Pokémon. Así que bueno, me imagino que volveremos más tarde a ver. A ver, ya que esto es ruta nueva prácticamente. Así que bueno, ¿cómo se llama esta ruta? Prado Aromaflor. Perfecto, ya tenemos la llave, pero voy a ir primero a curar. Porque paso de ir así con la vida baja. Así que bueno, voy a poner a Chromius de primero. Y creo que Link también. Ok, Pokémon, Chromius, adelante. Y Link de segundo. Perfecto. Cualquier cosa cambiamos rapidito. Vamos a dirigirnos a la planta. A ver qué hay por acá. Está cerrada por dentro. ¿Quieres usar la llave central? Sí, puerta se ha abierto. Okay, vamos allá.
¿Qué haces aquí? No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta. Soy un fracaso. Pero no es momento de lamentarse. Tengo que avisar a la comandante. A la comandante Woods. ¿Qué es esto? Hola. Hay gente allá adentro. Y más combate. Supongo que... voy a combatir con todos ya que no puedo entrenar bien. Así que bueno, vamos a aprovechar los combates de acá. A ver. Subat. Bueno, debí sacar a... nuestro querido amigo Carter. Acá Carter. Hazte cargo de ellos. Eso, intimidamos. Impresionar. Bueno, al menos... vamos a matarle, espero, de un golpe. Vamos. Y bien. Perfecto, chicos. Eso es. Eso es lo bueno de entrenar. Que no te agarran desprevenido. Bueno, digo yo. Tenemos a otro. Vamos allá a ver qué tienes tú. Un glameau. Vamos con un golpe karate. Vamos. Perfecto. Solo golpe se murió. No, Stunky, seguimos acá. Vamos a ver. Tiene golpe furia, arañazo. Y perfecto, muerto. Creo que Acromio sube a 17 y genial. Como lo esperaba. Como lo esperaba. Supongo que esta pelo rojo es la comandante. Y espero que sea fácil. Que no tenga nada tan poderoso. Así que vamos a ver. No puedo seguir combatiendo. Me dejarán sin Pokémon por esto. Pero tú espera y verás. Nuestra comandante te va a aplastar. Soy uno de los tres comandantes del equipo Galaxia. Ay, espera. Que me he liado. En realidad somos cuatro comandantes. Me llamo Venus. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este. Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien, luchemos para decidir qué hace ahora en adelante. Si gano yo, te vas. Si ganas tú, si irá el equipo de la acción. No, hija. Si usted gana, yo pierdo el loque. Así que no la voy a dejar ganar. Para que lo entienda. Así que bueno, vamos. Combate contra una comandante. Comandante Venus. Que me saca un Zubat nivel 15. Bueno, Carter. Todo tuyo. Sé que me vas a sacar, no sé, un Glameau, un Purugly, algo de eso. Tóxico. Tóxico. Oh my god. Bueno, creo que tengo antídoto. Lo voy a usar ahorita. A ver, Purugly. Mira, sacó el Purugly que iba haciendo. A ver, cambiamos. Y voy a usar a Chromius. Venite para acá, Chromius. Ahora vamos a decir, matamos a Purugly en un solo golpe. Sorpresa, no. What? Muere, muere, muere. Ay. ¿Qué crees que estás haciendo con mis Pokémon? Voy a cambiar a Link. Porque no. A Chromius no quiero que muera. Vamos a ver, Link. Arañazo. Ultrapuño, vamos. Mátale. Vamos, vamos. Perfecto. Hecho. Me asustó ese Purugly. De verdad. Ganamos. No puede ser. He perdido. Oh. Eso no me lo esperaba. Tampoco importa. He disfrutado nuestro combate. Vaya, vaya, vaya. Así que has perdido contra una criatura. Bueno, no importa. Hemos reunido mucha electricidad. Con la energía que hemos obtenido haremos algo bastante espectacular. Lo digo yo, que soy Plutón. El genio del... o sea, se llaman Venus, Plutón. Tienen nombres de planetas. Como me imagino que galaxia, planetas. Qué raros. El genio hasta el jefe sabe reconocer. Venus, deberíamos marcharnos ya. ¡Cierra el pico! El jefe es la única persona del mundo de quien acepto órdenes. Te quiero bien calladito, no eres más que un novato. No eres más que un novato. No te dé tanta importancia. Supongo que es hora de que me despide y me vaya por el momento. Y ese fue el equipo Galaxia. Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a capturar cualquier precio.
Por lo visto, su idea era crear un universo nuevo. Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que me hayas salvado. Por fin podré ver a mi hijita. Aquí está la hija. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que lavarte! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! A ver, papá es el que está hablando. Perdona, nena. Me hacían trabajar sin parar. Gracias, gracias. Has echado a la gente mala. Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo. ¿Pokémon Globo? Ups. ¿Globo? ¿Griflu? Verás, el Pokémon Globo es un Pokémon que suele aparecer por aquí. Aparece junto a los molinos un día fijo de la semana, aunque no sé cuál. ¿Tendrá alguna relación con el uso que se hace en el valle de la energía eólica? O sea... Ay, estoy envenenado, ¿cierto? Estoy envenenado. Así que vamos a usar antídoto para nuestro... Ah, no, pero es que Carte tiene 34. Pero es que muy lejos, está muy lejos la... Centro Pokémon, así que no me voy a arriesgar. Así que bueno... No, no me hice más nada. Por salvarlo no me dan nada. Qué mal. Qué malo, qué mal. A ver, vamos. Supongo que ya se habrán quitado a la gente que estaba bloqueando el camino. Hanson. Ah, sí, es cierto. Eres tú, sí. He oído que el equipo Galaxia ha hecho acto de presencia en esta central energética. Por supuesto, he venido corriendo. Y bien, ¿dónde están esos bandidos? ¿Que los has echado del lugar, dices? Solo entrenas Pokémon, pero muy bien hecho. Voy a investigar dentro. Magnífico, sí, lo que me habías dicho es cierto. Espléndido. Pase a tu corta edad, muchos quisieran entrenar como tú. Bien hecho, voy a dar caza a esos maleantes. Me han soplado que la guardia del equipo Galaxia se halla en Ciudad Vetusta. Debo partir hacia allí. Yo también tengo que ir ahí porque tengo que atrapar, bueno, ir al gimnasio allá. Pero, chicos, yo voy a ir primero a curar. Porque me dejaron algo gravecito que no me lo esperaba. Así que bueno. Vamos a ver. Todo perfecto. Dale unos segundos. Y ok. Vámonos. Aquí está ruta 205. Déjenme ir, repito. O tiene que pasar mucho tiempo lo del árbol. Déjenme ver lo del árbol. Para ver si ya se mueve o algo. Que no sé en cuánto tiempo tengo que esperar. A ver, ¿no? Sigue normal. Supongo que... Tendré que esperar, no sé, otro hasta la noche, algo así. Así que bueno, vamos a proseguir. Que voy a ir directo hacia esta ruta aquí arriba. Esta es ruta nueva. Aquí hay un árbol más. Unta con miel un árbol que huela bien. El olor podría atraer muchos Pokémon. Vamos a ver. Yo los cubro. Así que bueno, en teoría esto es ruta nueva. Pero no sé si esperar lo del árbol o meterme a la hierba. Así que bueno, pero primero vamos a pelear contra este entrenador. A ver, campista, un Ponyta. Un Ponyta. A ver, golpe karate. ¡Ay! Perfecto. Otro más. Y... muerto Ponyta. Nivel 14. Ya estamos hablando de Pokémon alto. Mira, Acromis 18. No sé qué nivel está el otro gimnasio. Así que... bueno, después revisaré. A ver, en teoría... tendremos ya que entrar... acá. Pero voy a cambiar de Pokémon. Y voy a poner a Dami. Que tiene paralizador. Para paralizar y atrapar lo que sea aquí. Bueno, chicos, vamos a ver cuál es el primer Pokémon de ruta. Espero que sea algo bueno. Primer Pokémon de ruta, que es un Pachirisu, ya lo tengo. Vamos a ver, algo bueno tiene que salir. Vamos a ver otra cosa que salga aquí. Otra es Pachirisu. Me imagino que saldrá Shellos, como salió del otro lado. Un Shellos, está bien. Así que bueno, vamos a ver. Primer Pokémon de ruta, dale, puro Pachirisu. O sea, que me iba a salir un Pachirisu, sí, porque sí. O en la otra ruta o en esta. Que bueno, vamos a ver, sale el Shellos. Lo decía, así que bueno, vamos a ver. Shellos,
paralizador. Y... uff. A Cheros no lo voy a lanzar ataque porque con Dami lo puedo matar. Así que voy a sacar... no sé qué sacarle. Voy a sacarle a Trainer. Que con Trainer, le, aunque sea le hago, qué sé yo, un ataque rápido. No debería morir un golpe. A ver, hidropulso. Ataque rápido. Vamos allá. Bien. Perfecto. Pone fortaleza. Y vamos a atraparle. Espero que se quede. Como todo, casi toda la mayoría que se queda a la primera. Vamos a ver. Una. No, ese no se va a quedar a la primera. Una fortaleza. A ver. Quédate, Chelos. Quédate con nosotros, por favor. Uno, dos, tres. Perfecto. Chelos atrapado. A ver, ¿dónde tengo la querida libreta de los motes? Aquí está. No la estaba viendo. Estaba buscándole y estaba abajo de la tablet. A ver, motes. A ver, Chelos. Chelos capturado. Y mote que te vas a llevar. Eres macho. Te vas a llamar... no sé qué ponerle, ¿verdad? Adrix. Adrix Naul. Te voy a poner. Adrix. A ver. Voy a poner Adrix nada más. Adrix Naul no. Es que no quiero poner nombre tan largo porque en el layout no quiero que se peguen los nombres. Así que bueno. Adrix, aquí estás. Para ti. Así que bueno, chicos. Voy a ver qué. Bueno, no, quito un montañero. Y yo creo que voy a dejar el episodio después de que vence este montañero. Por aquí. Porque creo que ya pasé los 20 minutos. Sí, en efecto, ya los pasé. Y bien pasado. Así que bueno, vamos a ver. Bueno. Con Dami lo hacemos fácil y sencillo este Yudu. Se muere de un golpe. Perfecto. Vamos. ¿Qué más? Otro Yudu. Ah, tiene 3 Pokémon de paso. Bueno, creo que Dami va a subir a 17. Y me gusta. Me gusta esa idea. Dami no sé en qué momento va a evolucionar. Porque no sé cómo medir la felicidad. Pero ojalá evolucione pronto. Porque evoluciona por felicidad de paso. Así que bueno, vamos a ver. Si está pronto a evolucionar. No sé qué más o menos qué nivel puede evolucionar. Vamos. Perfecto. Todo bien. Y vamos allá. ¿Qué ítem es este? Defensa especial X. Así que bueno, chicos, yo voy a dejar el episodio por aquí. Y luego continuamos. Espero les haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Y si fue así, den su like, comenten y compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Platino en nuestro Cuídense. Hasta luego. ¡No!